Bona tarda, consellera, secretària general, director de l'Escola d'Administració Pública, directors del màster. Saludos cordiales a los miembros del Instituto de Formación de Directivos del Gobierno de Chile que nos están siguiendo por streaming. Senyores i senyors, seré molt breu, senzillament per dir que avui es compleix un dels objectius fundacionals de la UOC i que és el de donar suport a iniciatives públiques i, sens dubte, un acord com aquest amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per al màster que avui obrim permetrà fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la formació dels directius de les nostres administracions públiques. Aquest màster ve a reforçar altres col·laboracions precedents i previstes entre les nostres dues institucions. L'expertesa i la metodologia pròpies de la UOC, la UOC té o imparteix juntament amb la Universitat de Barcelona l'únic grau de gestió i administració pública que s'ofereix a Catalunya, doncs la metodologia i l'expertesa la fan idònia per formar professionals d'alt nivell del sector públic que han de compaginar les seves responsabilitats laborals amb les seves necessitats formatives. Molt breument, és un màster propi de 60 crèdits, programa UOC Escola d'Administració Pública de Catalunya. Està basat en el màster que durant 8 edicions anteriors ha vingut impartint l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I la idea és que aquest màster, que és un màster propi enguany, es transformi a un màster oficial a partir del 2018-19. Per tant, aquest màster propi tindrà una única edició, per tant, serà un incunable, passarà a ser, serà el mateix, però passarà a ser oficial. No? Dic que el programa, evidentment, ha estat dissenyat amb molta cura de forma interdisciplinària, combinant continguts, coneixements, desenvolupament de capacitats, habilitats i sempre els valors de l'ètica pública. I acabo dient que espero que aquest màster, l'èxit d'aquest màster, doncs es correspongui amb l'esforç i l'il·lusió que, pel que ha estat preparat pels seus directors i professors. I els estudiants, doncs, els desitjo que gaudeixin una profitosa experiència d'aprenentatge i que aquesta profitosa experiència d'aprenentatge compensi l'esforç que, sens dubte, hauran de fer per assolir bons resultats en aquest màster. Doncs que tingueu un bon curs i moltes gràcies. Bé, bona tarda. A mi em pertoca presentar a la persona que farà la sessió, la primera conferència d'obertura d'aquest màster, que és Paqui Santonja. Paqui Santonja és coordinador de projectes en el Departament de Governança Pública i Desenvolupament Territorial de la OCDE i té una àmplia experiència en el sector públic, tant a l'administració local a Barcelona com en l'àmbit de l'administració de l'Estat, concretament al Ministeri d'Administracions Públiques. Ella ens parlarà del bon govern i del creixement inclusiu per les millores polítiques públiques més properes a la ciutadania. Per posar en context l'importància de la conferència inaugural del mestratge, una petita referència molt breu, seré molt breu, en què a la situació que estem vivint avui en dia a nivell polític en caràcter general, realment arreu del món, amb una polarització de posicions, amb resultats de votacions, diguem-ne, que no estaven en el guió, com és el cas del Brexit de l'any passat i alguns altres, i tota aquesta dinàmica que sobre la que s'ha generat un gran debat sobre quins són els motius, quines són les causes d'aquesta nova situació sociopolítica i amb resultats a nivell de votacions que poden sorprendre i fins i tot en alguns casos preocupar.
dels debats o de les causes, com deia abans, hi ha molts debats. S'ha parlat de les desigualtats, s'ha parlat de la pèrdua de confiança de moltes parts de la població amb l'establishment arrel de la crisi del 2008 i els seus impactes socioeconòmics, etc. etc. No és moment ara amb una presentació de parlar d'aquest tema, evidentment, que és prou complexa i és molt difícil de perfilar. Però sí, voldria fer referència a un punt que és important i que sí té molt a veure amb la conferència inaugural que sentirem avui i amb el contingut del programa i del mestratge que també iniciem avui, que és que en qualsevol cas, per mirar endavant i per sortir endavant aquesta situació actual, sociopolítica actual, també econòmica, no hi ha una silver bullet, no hi ha una bala de plata, una mesura única que permeti girar com un mitjó una situació complexa des d'un punt de vista polític, il·lusionant també per molts, però complexa des d'un punt de vista de visió general. No hi ha una única mesura. Són moltes les mesures que són objecte de debat, es parla de reformes fiscals de tipus tradicional, fins i tot debats molt més nous, ho hem vist aquestes últimes setmanes, amb la tributació als robots, etc. Es parla de debats sobre la renda mínima, debats sobre... Hi ha molts debats oberts, realment molts debats oberts, alguns nous, alguns sembla que són curiosos, noves dimensions de la política monetària, on estem veient posicionaments que realment semblaven molt poc seriosos, si vostès em permeten, i que avui en dia estan plantejats potser pels millors experts en aquest àmbit, que en tot cas són debats en els que ens hem d'apropar d'una manera constructiva, d'una manera intel·ligent i d'una manera sense apriorismes i sense una posició guanyada abans d'estudiar, que és una cosa bastant tonta però que de vegades és un defecte bastant comú. Però dit i d'una manera crec que amb això hi pot haver un acord, que per millorar la situació social, econòmica, per mirar endavant a un futur de progrés, no hi ha una única mesura, sinó que seran moltes. El que està també molt clar és que un dels elements fonamentals per mirar endavant i millorar la societat en la que vivim és un millor funcionament de l'administració. Un bon govern en l'àmbit de l'administració pública, una bona formació dels directius públics, i això certament és un dels elements fonamentals. Perquè, per exemple, hi ha un debat obert amb l'Agenda 2020 de la Unió Europea, etcètera, etcètera, sobre reformes fiscals. La gran reforma fiscal que està pendent avui en dia en la major part de democràcies occidentals és la lluita contra el frau fiscal, la lluita contra els paraïsos fiscals, la millora de l'harmonització de normatives tributàries, on té un paper molt destacat la OCDE a través del programa BEPS, precisament, però és reforma d'execució, d'administració, de funcionament administratiu. El bon funcionament de l'administració pública és essencial no solament per vertebrar socialment el col·lectiu en el que tots vivim, tenim molt clar en temes com sanitat, educació de nens i educació d'adults també, molt important cada vegada més amb els canvis tecnològics, sinó que també és una eina de competitivitat econòmica extraordinària. Potser el cas més clar ho tenim en l'àmbit de la recerca bàsica, o fins i tot els nivells que no estan props de mercat només es financien amb diners públics o es financien amb filantropia, en altres països d'una manera prou significada, o fins i tot aquí, com hem tingut recentment el cas d'en Pere Mir, que ha mort fa pocs dies. Però l'àmbit de l'administració és essencial, per tant, per la vertebració social, és essencial per la competitivitat econòmica, és essencial per la democràcia. Recordo quan fa 2 anys em va cridar l'atenció, tot i que no hauria d'haver-ho fet, una notícia al Financial Times on deia que un grup d'inversors s'havien retirat de l'anàlisi d'una sèrie de projectes d'inversió a Itàlia perquè havien arribat a la conclusió de que la justícia en aquell país era massa lenta i que això al final era perjudicial per l'execució d'inversions, en aquest cas quantioses. No ho perdem de vista. La millora en el funcionament de l'administració, tot valorant les moltes coses bones que estan fetes, però un bon govern que miri en endavant i que prioritzi el benestar del ciutadà amb una bona utilització i raonable utilització de recursos és una eina absolutament essencial per la convivència democràtica, pel benestar de les persones i també per la competitivitat econòmica de qualsevol país i col·lectivitat. I aquest últim punt de vegades no acabem de tenir prou clar, però és molt, molt important. Res més, agrair la presència de Paqui Santonja i, sense més dilació, quan vulguis. Bona tarda. Vaig a fer un moment de logística per la presentació en PowerPoint.
Bona tarda, consellera, rector, representants de l'Escola d'Administració Pública. Primer volia agrair la invitació, en particular al seu director, l'Agustí Colomines, i tot el seu equip, per l'organització i per comptar amb l'OCDE per la inauguració d'aquest màster. Voy a pasar al castellano para poder también saludar a nuestros colegas chilenos que nos están escuchando. Y para explicarles un poco el objeto, digamos, de la intervención o lo que se nos ha pedido que hagamos esta tarde. En principio, la idea de la intervención es hablar sobre cómo la gobernanza pública es uno de los elementos fundamentales también para promover el crecimiento inclusivo. Para ello, voy a empezar con cuestiones muy básicas, que es primero presentar qué es la OCDE, porque a veces los que trabajamos en ella nos parece muy obvio y a veces resulta un poco más complicado. Primer elemento, somos 35 países, no somos 34. El año pasado, a finales del año pasado, aumentamos uno más con Lituania. 35 países de todo el mundo, de zonas tan diversas como Europa, América, Norteamérica con Canadá, Estados Unidos, pero también México, también Chile, y también países asiáticos como Japón y Corea del Sur, ¿no? Una diversidad que refleja precisamente las economías más fuertes y más dinámicas de todo el mundo, que representa, por ejemplo, pues eso, el 59%, seguramente, esos son datos de hace dos años, por ahora serán el 60%, digamos, del PIB mundial, representan las economías que forman parte de la OCDE. Representa también dos terceras partes del comercio mundial y el 95% de la cooperación al desarrollo que se lleva a cabo en el mundo, ¿no? En materia de población representamos un poco menos, es el 18%. Y en la parte de abajo de la presentación explica un poco la dinámica y la organización interna de la organización. Nuestro presupuesto, somos más de 2.500 empleados, trabajando sobre todo en la sede en París, pero también en las sedes más pequeñas que tenemos en México, en Berlín y también una pequeña en Washington. Trabajamos en torno a comités y a grupos de trabajo. Esos comités están formados por estos más de 115.000 delegados, es decir, representantes de los estados miembros de la OCDE, que participan en comités de trabajo muy, muy determinados, muy concretos. Puede ser un grupo de trabajo exclusivamente vinculado, por ejemplo, a la lucha contra la corrupción, o sobre el grupo de trabajo anti-bribery, que es uno de los más conocidos, sobre temas de evasión fiscal, por ejemplo, ¿no? Y tenemos una cantidad importante de publicaciones al año, alrededor de 250. La anécdota de esta mañana, cuando me hacían una entrevista, me decían: la última publicación de la OCDE salida sacada en enero, y yo decía, sí, yo lo entiendo, pero hay unas cuantas, ¿no? Entonces, hay muchísimas. La OCDE tenemos 7 directorados y en ellos se publican, digamos, de forma regular muchísimos documentos y muchísimos manuales de forma bastante regular. ¿Cómo trabajamos? Nos estructuramos como cualquier organización internacional compuesto por estados, a través del Consejo, que es el que se estructura donde están representados los estados miembros, los comités de trabajo, donde les decía que los delegados, es decir, los representantes técnicos, ¿no?, los funcionarios, participan en esos comités, y luego el secretariado, es decir, los empleados de la propia Secretaría del Funcionamiento Interno de la organización, que es la que lleva el día a día en el trabajo. En el caso de la gobernanza, del Departamento de Gobernanza Pública, somos uno de los departamentos que existen, Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, donde tenemos también diferentes subdivisiones dedicadas, digamos, a los diferentes ámbitos tradicionales relacionados con la reforma del sector público, las disparidades regionales y mejora, digamos, de todo lo que tiene que ver con la administración pública. ¿Cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestro objetivo en materia de gobernanza pública? Como veis aquí, os he puesto una definición, que es la de ayudar a los gobiernos a diseñar e implementar políticas públicas que sean estratégicas, innovadoras y que estén basadas en datos contrastables, ¿no? Todo ello para fortalecer la gobernanza pública y responder eficazmente a los desafíos económicos, sociales y ambientales. Todo ello también para cumplir con los objetivos adquiridos por cada uno de los gobiernos con sus propios ciudadanos.
¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Con qué metodologías utilizamos? Tenemos diferentes elementos. Tenemos lo que llamamos estándares o instrumentos, es decir, que sobre la base de las prácticas que llevan a cabo los propios estados, se elaboran instrumentos o estándares. Es decir, son como mecanismos que pueden ser más o menos vinculantes, eso también depende de la voluntad del estado, del conjunto de los estados, para poder promover que una regulación sea más fuerte o no. A través también de elaboración de datos, de estadísticas y del benchmarking, de datos comparativos que nos permiten tener una idea de cómo mejorar. No se trata tanto, digamos, de destacar quién lo hace peor, sino intentar resaltar y ver cuáles son las diferencias entre unos países y otros. También se elaboran recomendaciones y también se hacen evaluaciones, diagnósticos o asesorías ad hoc, es decir, a petición de cada país, que se evalúe una reforma que se está llevando a cabo o la potencial reforma que se esté pensando llevar a cabo, cómo se podría hacer. Existe también lo que se llama el diálogo sobre políticas públicas, es decir, debates que pueden ser de muy alto nivel y también pueden ser a nivel técnico sobre las cuestiones que se consideren oportunas. Y en la fase, digamos, tras el diagnóstico o el asesoramiento sobre las necesidades o sobre las fortalezas y debilidades, una parte de refuerzo para, o apoyo en la implementación, digamos, de esas recomendaciones. En eso tenemos, por ejemplo, básicamente cuatro grandes ejes de trabajo, que es lo que os comentaba, como un foro de intercambio de experiencias que permite precisamente conocer las buenas prácticas de unos y otros. Esto se lleva a cabo normalmente a través de los comités, donde los estados tienen la oportunidad de ir intercambiando visiones, experiencias, casos prácticos y ver en qué casos ha funcionado y por qué, ¿no? El análisis de datos, como les decía, se hace, el análisis, digamos, datos, indicadores y benchmarking se hace sobre todo en materias como la reforma de administración pública y la gobernanza, pero también en temas como política regulatoria o desarrollo regional. El diálogo y, digamos, las líneas maestras sobre buenas prácticas es un poco lo que os he comentado antes. Quería simplemente reseñar que todo esto normalmente, sobre todo cuando se hace se hace un diagnóstico, un asesoramiento, uno de los rasgos distintivos de la OCDE es que se hacen estudios entre pares, es decir, que se invita a funcionarios de otros países para que se desplacen a ese país para conocer la realidad y sobre todo asesorarles directamente, es decir, darles su opinión directamente, cosa que una persona externa, trabajadora, digamos, de una organización internacional, no tiene esa visión. Es decir, un experto o un practitioner puede aportar, digamos, una visión mucho más realista y mucho más práctica de cómo funciona en la realidad. ¿Cuáles son esos ámbitos de trabajo en materia de gobernanza pública y de desarrollo territorial? No sé si se ve porque es es pequeñito, ¿no? Pero básicamente se centra en la coordinación institucional y el centro de gobierno, luego les explicaré un poco en qué consiste el centro de gobierno, la presupuestación y el gasto público como elementos fundamentales para conseguir también que las administraciones sean eficaces y eficientes, la reforma del sector público en un sentido más amplio, pero que luego se desglosa en temas tan concretos como la gestión de los recursos humanos, el gobierno digital, la prestación de servicios públicos, por ejemplo, se analiza con detalle, por ejemplo, cómo funciona la gestión de la salud, por ejemplo, y educación en sectores muy concretos, en territorios muy concretos, para ver precisamente en la práctica qué implica esa gobernanza pública, la lucha contra corrupción y la integridad en el sector público, el desarrollo regional, la política regulatoria y el último elemento, la gestión de riesgos, que también es un elemento fundamental en la hora de la previsibilidad cuando se elaboran políticas públicas. Y ahora entro un poco más en materia de qué estamos hablando en materia de gobernanza pública. La OCDE ha ido elaborando, digamos, muchos informes y toda una reflexión, sobre todo a raíz de la crisis de 2018, para conocer un poco cuáles han sido los detonantes, pero también cuáles han sido las consecuencias, sobre todo en materia de gobernanza pública. El primer elemento a tener en cuenta es que en esta materia es un poco más complicado tener indicadores económicos, es decir, la OCDE es una organización eminentemente económica, donde
los datos estadísticos son muy fáciles. En materia de gobernanza pública, ese elemento siempre es mucho más difícil porque hay un elemento también de percepción, de confianza, de sensación de que las cosas funcionan o se gestionan bien o mal. Es decir, la elaboración de indicadores es siempre un poco más compleja. A pesar de eso, la OCDE tiene algunos elementos de reflexión que permiten un poco ver sobre todo cuáles han sido las dinámicas a raíz de la crisis del 2019. El impacto de la crisis, también no sé si se ve mucho porque claro, son 34 países que habrá ahí, porque son datos del 2011, aquí se destacan los datos digamos, en cuanto al papel digamos, del gobierno como actor económico. En 2011, en realidad, los gastos digamos, en materia de presupuesto representaban el 45% más o menos del PIB de cada país, como media, ¿no? Y se vio claramente reducido en los países donde se sufrió más la crisis, como el caso de España, o de Grecia, o de Irlanda, mientras que en esos países se ha mantenido de una forma más o menos estable. Simplemente destacar que, por ejemplo, Dinamarca tiene la participación, la representación del gasto es de un 57% como diferencia, mientras que en México es de un 22%. Es decir, que las diferencias pueden ser también muy grandes de un país a otro. Otro elemento destacado, digamos, tras la crisis es la cuestión del empleo. El Estado también no es solo, digamos, un actor económico importante, sino que también es generador de empleo, ¿no? La traducción que hemos puesto es patrón, pero digamos como generador de empleo, ¿no? En 2011, el empleo público representaba de media un 15% de la población activa en los países de la OCDE, también de media, ¿eh? Con una gran diferencia otra vez con un país nórdico, con Noruega, que en Noruega representaba un 36,5%, ¿eh?, de la población activa, mientras que en Corea del Sur solo representa un 6,5%. Diferencias también muy, muy importantes. La tendencia general ahí, casualmente, en la época de la crisis, entre 2007 y 2011, no ha habido variaciones sustanciales en el empleo público, en general en los países de la OCDE. De hecho, incrementó medio punto, como media. En cambio, en términos absolutos, siete de esos de los países más importantes, ocho, perdón, de los países más importantes sí que redujeron parte de su empleo público, ¿eh? Entre ellos os podéis imaginar aquellos también que más sufrieron la crisis económica, como Eslovaquia, pero también Grecia, Italia, Portugal, Suiza también, o por ejemplo Japón también redujo de forma sustancial su empleo público en esos últimos años, ¿no? Todo esto nos lleva un poco a preguntarnos, nos falta una diapositiva, no pasa nada. Nos lleva a preguntarnos un elemento fundamental también de la crisis económica, que es la confianza en el gobierno. Es decir, en el momento de la crisis económica se genera también las encuestas, digamos, de percepción de confianza hacia el gobierno caen bastante. Y después de la crisis, a partir del 2014, los niveles se vuelven a recuperar y actualmente en realidad nos encontramos en un momento bastante parecido a las épocas del 2007, donde los niveles más o menos se mantienen en ese sentido. Esa es la diapositiva que ha desaparecido. Sin embargo, es un elemento muy importante, dado que estos niveles bajos de confianza, cuando se mantienen o siguen bajando, también merman mucho la capacidad de acción política y la capacidad de la acción de las políticas públicas. La falta, digamos, de confianza impide, digamos, que se puedan llevar a cabo algunas reformas importantes e impide incluso, o puede generar incluso cierta resistencia, ¿no?, al cambio. Y eso, a la hora de llevar a cabo nuevas políticas públicas, puede generar ciertos problemas. Vinculada con la falta de confianza en un gobierno o no, está vinculada también la percepción de corrupción. Aquí se ve la correlación, se ve bastante clara, aunque también son datos muy pequeñitos y no se van a ver bien. Pero a ver si consigo explicarlo.
La parte de arriba del diagrama en realidad representa los países donde hay una mayor percepción de corrupción y donde hay una menor confianza en el gobierno. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a Corea, Hungría, México, Polonia, Italia, Portugal, etc. Hay muy, con los datos, las letras son muy, muy chiquitinas, no se ven, pero ahí lo pueden ver con un poco más de detalle. Esta falta de confianza proviene también de algunos fracasos, ¿no?, en materia de políticas públicas. Es decir, es una falta de confianza y que viene evidentemente de una gran crisis económica, pero que pone de manifiesto algunas dificultades o algunas debilidades que ya tenía el propio sistema en su propia administración. Algunas de las conclusiones, digamos, a las que hemos llegado es que el diseño y la implementación de estas políticas se llevó a cabo muchas veces sin mecanismos de transparencia y con procesos de consulta con los sectores clave. Esos procesos de consulta, insisto, pueden ser con sectores importantes. Conlleva también la preocupación que luego destacaré sobre el tema de la participación ciudadana o el nivel, digamos, hasta qué punto se tiene que promover la participación ciudadana, en qué sectores o no. Pero el hecho de que algunas políticas públicas se llevan a cabo, digamos, de forma más unilateral o sin una consulta previa con esos sectores, ha generado también o ha sido fuente algunas veces esa sensación de falta de confianza, ¿no? La sensación también de que estas políticas se aplican de manera justa y equitativa, otra vez con esta idea de percepción, que también es difícil, ¿no?, de demostrar, digamos, si es cierto o no, porque son percepciones casi personales e individuales, y también que los resultados no se evalúan convenientemente, ¿no? Es decir, que una vez que se comprueba que una política no funciona, se vuelve a repetir el mismo error, o se tiene la sensación de que se vuelve a repetir el mismo error. Otra vez la idea de percepción. Por eso, ¿qué esperan los ciudadanos de un gobierno? Esperan que sea fiable, es decir, que sea capaz de anticipar y de gestionar estas crisis. Esa sensación de falta de confianza también viene por esa sensación de imprevisibilidad y de correr y de no poder reaccionar ante lo que vino encima, y también esa confianza en poder gestionar bien esos recursos públicos que existen, ¿no? Pero también que sea receptivo y que sea capaz de responder y de responder de forma relativamente rápida a esas demandas, ¿no? Eso puede ser a través de las consultas. Y también que sea eficiente, por lo tanto, esa sensación de que esa gestión pública se gestione de la forma más eficaz y eficiente a través de los mecanismos que conocemos, pues de racionalización, simplificación administrativa, reforma sustancial de la administración o de la función pública, etc. Para ello, la OCDE ha desarrollado un concepto que nos parece fundamental, y es la necesidad de este liderazgo público que tiene que tener el gobierno. Y esto está muy vinculado con el objeto del máster que empieza hoy. Y es la idea del centro de gobierno, que algunos de ustedes conocen. El centro de gobierno, hay mucha literatura ya sobre ello, pero es para nosotros, en materia de gobernanza pública, el punto de partida para analizar estas buenas y malas prácticas y extraer ideas. ¿Qué quiere decir el centro de gobierno? El centro de gobierno es el núcleo de toma de decisiones políticas y estratégicas de un gobierno. Tradicionalmente se ha vinculado siempre al presidente, es decir, al presidente de una república, un presidente de gobierno, primer ministro, independientemente del sistema del que estemos hablando, ¿no? Jefe de gobierno o jefe de gabinete. Luego, en la práctica, teniendo en cuenta también la diversidad en los países de la OCDE, estamos hablando de 35 Estados miembros, 9 de ellos son solo federaciones, algunos tienen el sistema, algunos de ellos con sistema anglosajón, otros con un sistema más tradicional de la Europa continental, es decir, sistemas totalmente diferentes, donde el presidente de gobierno o el jefe de gobierno tiene un papel también muy, muy diferente. Lo importante para la OCDE es que ese centro de gobierno tenga una dirección que sea clara.
Puede ser una dirección que sea más política, es decir, un cargo político, o puede ser un alto funcionario, como suele pasar muchas veces en el caso, por ejemplo, de, británico, que está asesorado por un alto gabinete que permite coordinar. Lo importante de ello es que sea un núcleo lo suficientemente estable y fuerte para que coordine el conjunto de gobierno. Elaboramos desde la Dirección de Gobernanza Pública una encuesta preguntando a los Estados miembros cuáles eran estas tareas del centro de gobierno, ¿no? Cuáles eran las principales cuestiones a las que se dedicaba una presidencia de gobierno, una presidencia del Consejo de Ministros, la presidencia de la República, cómo se relacionaban con su primer ministro, con su vicepresidencia y cómo se relacionaba con el resto de ministerios. Cuáles eran las dinámicas de trabajo semanales, mensuales, cuáles eran las prioridades estratégicas, etc. De ahí sacamos algunas conclusiones y ahí se destacan los primeros elementos. Las principales tareas, como ven, de las que se ocupa el centro de gobierno es asegurar la calidad de la toma de decisiones en las reuniones de los altos cargos. Es decir, una vez que los altos cargos se toman algunas decisiones, que haya también una continuidad y un aval político a todo ello. El liderazgo y la coordinación de políticas, un elemento fundamental, parece casi elemental, pero es sobre todo esencial que ello funcione. Y el tercer elemento, que es la coordinación de la implementación. Pero como veis, cada vez hay muchísimos elementos más que se vinculan a ello, cada vez hay más. Es decir, muchos países vinculan cada vez más dentro del centro de gobierno toda la reforma de la administración pública, porque en la práctica implica a la mayoría de los ministerios. Muchas veces implica también o simplemente el departamento de función pública, que como es, digamos, la maquinaria administrativa, los empleados públicos muchas veces también están incluidos dentro del centro de gobierno para asegurar que exista esa coordinación y ese alineamiento en todas las políticas. Otro tercer elemento fundamental, la portavocía, ¿no? O ser portavoz, digamos, del gobierno, que está dirigido directamente desde el centro de gobierno. Son elementos básicos y muy fundamentales, pero que resulta muy importante que estén coordinados desde un primer momento y desde este centro de gobierno. Por lo tanto, la definición de centro de gobierno es siempre difícil de definir, porque no es una persona, es un conjunto de equipo en el que varía muchísimo desde cada país y desde el modelo del que se hable, pero que permite precisamente esa elaboración de políticas públicas que luego se desglose en la práctica. Para ello, también es importante consolidar esta cultura de la cooperación dentro del gobierno. Otro elemento que parece elemental, pero que muchas veces resulta complicado, ¿no? Aquí las dos preguntas que hacíamos en la encuesta, no sé si lo veis, es, por ejemplo, en un periodo determinado, que aquí era 2008-2012, ¿cuántas políticas, digamos, cuántas iniciativas interministeriales se llevaron a cabo, ¿no? ¿Se incrementaron o descendieron, ¿no? Y en realidad incrementaron, pero tampoco tanto, ¿no? Es decir, ¿o cuántas disminuyeron? Pues tampoco, es decir, resulta muy difícil o resulta siempre mucho más fácil llevar a cabo una reforma desde tu propio ministerio, desde tu propia consejería. Si lo tienes que hacer con más de una, pues las cosas siempre se complican. Pero en la práctica casi todas las reformas conllevan siempre la coordinación de diferentes actores y diferentes organismos, ¿no? De ahí la necesidad también de que el centro de gobierno sea muy consciente de ello para que pueda ayudar a coordinar, liderar y asegurarse de que esas políticas se llevan a cabo, ¿no? Eso, la segunda pregunta también es bastante elocuente, porque aquí lo que preguntábamos era hasta qué punto el centro de gobierno ayuda, ¿no? Impulsa, ayuda a que esa coordinación ministerial se lleve a cabo, ¿no? Y la mayoría de las respuestas decían que, bueno, pues sí, ¿no? Más o menos, moderado, ¿no? Es como, sí, como, bien, ¿no? Como veis, las preguntas también son complicadas, ¿no? Es decir, hacer una encuesta sobre este tipo de cuestiones es difícil, con lo que decía de los indicadores, ¿no? Cómo elaborar indicadores para tener una idea clara de qué es lo que funciona o lo que no, o dónde falla, ¿no?
¿Dónde está el gap famoso que no nos permite avanzar en estas cuestiones? Esto es, en el centro de gobierno se estudia muchísimo en la OCDE en nuestros estudios sobre gobernanza pública, donde elaboramos ya un marco analítico. Existe una red también de altos cargos que trabajan dentro del centro de gobierno, una red que se reúne una vez al año, junto normalmente con reuniones ministeriales sobre temas de gobernanza pública, y donde ahí, precisamente, el primer capítulo, digamos, del estudio sobre gobernanza pública siempre está centrado en el centro, siempre se dedica al centro de gobierno. Es decir, para saber, para entender cómo funciona un gobierno, primero tenemos que entender cómo se coordinan las políticas, ¿no? Quién está y dónde y cómo funciona, ¿no? Aquí os he puesto algunos ejemplos precisamente de, bueno, algunos de los últimos que se han llevado a cabo, como el caso de Lituania, o Colombia, España, Eslovenia, Perú, Costa Rica, en fin, tenemos varios que ahora la escuela también tiene ahí. Estos estudios sobre gobernanza pública, pues aparte de un capítulo exclusivamente dedicado al centro de gobierno, luego presta atención a los elementos más importantes que nos parece que tiene que tener una administración, ¿no? E intenta responder a las preguntas que tenéis aquí. Pero incluye precisamente una elaboración también, después del centro de gobierno, de un análisis sobre cómo las políticas nacionales y la estrategia global del país está vinculado con el presupuesto. Es decir, está el presupuesto, es decir, el presupuesto nacional tiene previsto llevar a cabo los objetivos que el propio país se ha marcado para los próximos, para la próxima legislatura, para el próximo mandato o para los próximos 15 años. Hay muchos países que tienen un programa de trabajo a 15 o a 20 años vista, ¿no? ¿Eso está vinculado o no? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se implementa? ¿Quién lo sigue? De ese tipo de elementos. Y luego tenemos capítulos dedicados, pues, a la gestión exclusiva de los recursos humanos, es decir, cómo funciona se organiza la función pública en el país, temas de integridad, el gobierno digital, cómo mejorar las nuevas tecnologías para que estén al servicio del ciudadano, todo lo que tiene que ver con política regulatoria, elaboración de normas, pero consulta y también cómo resolverlo. Gobierno abierto y participación ciudadana, y luego también gobernanza multinivel, es decir, que si es un estudio sobre un país, cómo también se articulan esas relaciones con los niveles subnacionales, que pueden ser regiones, provincias, municipios, dependiendo también de cada país. Quisiera hacer mención también a la cuestión vinculada al gobierno abierto, sobre, precisamente habla, empezando mi intervención, sobre la cuestión de la confianza y la percepción y la falta, digamos, la percepción de la necesidad de más transparencia y de rendición de cuenta hacia la ciudadanía. El gobierno abierto es uno de los elementos que ha ido creciendo más como una estrategia global también, que puede también ser llevada a cabo desde el centro de gobierno. Algunos países lo han adoptado ya. Y cómo puede eso ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí lo veis, los valores en materia de servicio público siguen siendo las directrices básicas para responder a las demandas de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos esperan de una administración pública y de sus servidores que sean imparciales, que cumplan con la ley, transparentes, que sean íntegros, que sean eficientes y que, por supuesto, sean profesionales. Es decir, todo esto también viene de encuestas que vamos mandando a los países para saber cuáles son los valores más importantes para ellos. Según esto, la OCDE también tiene su propia definición sobre gobierno abierto, en la que se habla de que tiene que ser una cultura de la gobernanza basada en políticas innovadoras y sostenibles y prácticas inspiradas en los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación para promover la democracia y el crecimiento inclusivo. Esta nueva definición, en realidad la presentamos cuando presentamos el informe sobre gobierno abierto en diciembre del año pasado, en el marco de la cumbre mundial sobre el gobierno, la alianza sobre el gobierno abierto que se hizo en París. Por primera vez también publicamos un informe con más de 45 países, donde, es decir, más de los que son de los que son miembros de la OCDE, donde se incorpora también nuevos datos sobre las prácticas de participación ciudadana y de gobierno abierto, tanto a nivel estatal como a nivel local.
El gobierno abierto incorpora los elementos que os decía, integridad, gobierno digital, pero también elementos importantísimos que es la participación ciudadana, pero también la transparencia fiscal, es decir, cómo poder tener acceso a datos y datos que sean relevantes para la ciudadanía, y también el acceso a la información, es decir, acceso a información relevante. No toda la información, en realidad, no porque esté toda publicada, significa que se haya accedido a la información. Para ello también elaboramos muchos informes o estudios sobre gobierno abierto, que tienen aquí explicado, que permiten un poco también hacer lo mismo. Se elaboran diagnósticos muy detallados sobre los mecanismos de participación ciudadana, cómo se accede a la información o cuáles son los sistemas, digamos, para asegurar que la gobernanza digital o el gobierno digital ayude a la ciudadanía a poder acceder mejor a ello, ¿no? Quería hacer mención también a algunos elementos vinculados a la gobernanza multinivel, un elemento importantísimo, donde cuando hablamos de gobierno y cuando hablamos de administraciones, teniendo en cuenta la diversidad de competencias que existen en los países de la OCDE, las interrelaciones y las interdependencias se llevan a cabo de forma absolutamente natural. Existe una gran diversidad territorial e institucional, como os comentaba antes, 9 países solo son federaciones, el resto son países unitarios, pero con un nivel de descentralización o de desconcentración muy diferente dependiendo de cada país, ¿no? Es decir, en el caso de Chile, que nos están escuchando, es un país unitario que acaba de llevar a cabo ahora una reforma sobre de su gobierno local, descentralizando algunas competencias que hasta ahora, por ejemplo, es bastante novedosa, ¿no? Y en cambio otros países federales tienen un sistema, los países federales que tienen sistemas muy muy tasados en las que las mecánicas, digamos, de cooperación interadministrativa están muy tasadas y muy normalizadas, ¿no? Para ello también dentro del Directorado sobre Gobernanza Pública tenemos dos instrumentos que utilizamos. Uno son las recomendaciones para una inversión pública efectiva entre los diferentes niveles de la administración. Es decir, se ha demostrado que en temas de inversión es donde la coordinación interadministrativa entre diferentes niveles es la más compleja. Ahí tenemos 12 principios que ayudan, apoyan a los gobiernos para poder implementarlo, ¿no? Como dando ideas de cómo eso o cuáles son los pasos que se deberían dar a cabo para poder asegurarlo. Y el segundo elemento es un documento que llamamos Mind the Gap, es decir, cuidado con el escalón, cuidado con esos escalones que existen tanto a nivel local, regional y nacional como al revés, ¿no? Y son 7 escalones que hay que ir superando para asegurar esa coordinación entre los diferentes niveles. Implica una necesidad de coordinación en temas administrativos, pero también a nivel de información, es decir, que todas las administraciones compartan la misma información para poder trabajar de forma coordinada. También una mejor coordinación en temas de inversión, coordinación en temas presupuestarios, etc. Pero no quiero aburrirles con todos los instrumentos que tenemos, pero son elementos simplemente para ilustrar un poco cuán importante es esta gobernanza multinivel. Finalmente, comentarles también que para todo ello, todo ello de lo que he ido hablando y los he ido comentando, para ello es muy importante no solo llevar a cabo, tener claro que se quiere llevar a cabo una reforma de la administración pública, tener un centro de gobierno que pueda liderar y coordinar esas actividades, llevar a cabo mecanismos de participación ciudadana y sobre todo poder rendir cuentas de lo que se ha llevado a cabo. Para ello, lo que la OCDE trabaja cada vez más y apoya sobre todo los gobiernos para poder llevar a cabo es la evaluación de estas políticas públicas. Llevar a cabo o impulsar una reforma requiere un apoyo político importante, un esfuerzo destacado, pero lo importante es la sostenibilidad de esas reformas a medio y a largo plazo, es decir, qué se ha hecho, cuáles eran los objetivos, cuáles son los resultados a medio camino y cuáles son los resultados al final. Eso es uno de los elementos más importantes y más difíciles
en materia de gobernanza pública. Primero, porque también hay un componente político otra vez importante, hay que mantener ese momentum político con el interés o no de llevar a cabo esa reforma, pero también que eso tenga sentido a nivel económico, que sea sostenible en materia de recursos humanos, etc. Y para ello, la OCDE pues, sigue proponiendo instrumentos y dando ideas de cómo mejorar en esas cuestiones. Para eso, evidentemente, siempre tiene que haber un sistema de seguimiento y de evaluación interna propia de cada organización, en realidad dentro de cada gobierno. Y luego, los sistemas de medición y de evaluación de desempeño, que cada vez son más y más sofisticados dentro de los Estados miembros. Para eso también es importante ir añadiendo otros elementos, como los órganos de evaluación externa, de los que también hay muchas modalidades diferentes. Para eso pues, existe el sistema, por ejemplo, de Estados Unidos, con un organismo autónomo completamente independiente que evalúa todas las políticas públicas, no solo en su parte digamos, económica, pero también en la parte de evaluación de desempeño, que es la GAO, o sistemas más mixtos, como en el caso de España, donde es un organismo adscrito a un ministerio, la Agencia Española de Evaluación de Políticas Públicas, que es un mecanismo, pues, en ese sentido, que es más intermedio. Algunas palabras, simplemente para concluir, para decirles que para mejorar la calidad de estas políticas públicas resulta también fundamental retomar la idea del principio, que es la necesidad de reconstruir la confianza con el Estado y con el Gobierno. Para eso, como les decía, se tiene que fortalecer e impulsar reformas menos cortoplacistas, que se planteen más a medio y a largo plazo, que permitan tener una visión de conjunto y que estén bien coordinadas. Y, sobre todo, avanzar considerando también esa economía de la política, de reformas en el sector público. Es decir, pensar en reformas, si esas reformas se llevan a cabo a medio plazo, el costo económico y en materia de recursos humanos que eso supone, ¿no? Evaluar bien esas reformas, cómo se tienen que llevar a cabo. Muchas gracias. Hola, bona tarda a tots, rector, secretari d'Administracions Públiques, director de l'Escola d'Administració Pública, codirectors del màster i un saludo cordial a nuestros aliados chilenos que por streaming nos están siguiendo. ¿No? Com us deia, molt bona tarda a tots. Avui és un dia important, i és especialment feliç, almenys en el meu cas, per la responsabilitat que tinc com a consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Quan vaig rebre doncs, l'encàrrec de fer-me front d'aquesta conselleria, en primer part per part del president Mas i posteriorment del president Puigdemont, un dels reptes que em va plantejar i que lògicament doncs, quedava molt clar era aprofundir en el que és la reforma de l'administració de la Generalitat de Catalunya i per això ens ha anat avui molt bé aquesta conferència que després em faré una referència. I una de les eines bàsiques per fer-ho era la formació dels servidors públics i el reforçament del lideratge, no? Que se'ns ha parlat precisament avui de la necessitat d'aquest lideratge. I aquest lideratge doncs, creiem que era bo que ho pogués imprimir l'Escola d'Administració Pública en aquesta formació. D'aquells objectius n'han nascut doncs, actuacions com són la reorganització i reestructuració per una banda de l'escola i que serà doncs, definitiva amb el que és doncs, amb el plantejament de la nova llei que estem tramitant. I ha nascut també aquest projecte que avui inaugurem pròpiament, que és el màster doncs, de direcció pública. I per tant, doncs, vull agrair en primer terme doncs, al rector Planell, sobretot el seu compromís i la col·laboració que hem trobat a la UOC per posar en marxa plegats aquest màster.
La Universitat Oberta de Catalunya, que naixia l'any 1995 com a universitat pública catalana, doncs va ser pionera en el seu moment en l'ús de les tecnologies de comunicació. Va ser, de fet, la primera universitat online del món, no? I, per tant, en aquest sentit, vam ser punters en aquest país. I amb aquests anys de vida ha esdevingut una universitat diferent i alhora complementària al sistema universitari català. Per nosaltres, doncs, és un plaer absolutament treballar plegats en aquest repte que avui, insisteixo, posem en marxa. El màster en Direcció Pública de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya és una titulació pròpia, com es deia, no?, que un incunable, deies, que tindrem, que dona resposta a les necessitats de formació directa amb un marc conceptual pluridisciplinari i uns instruments útils per afrontar, doncs, amb seguretat la seva activitat quotidiana en l'àmbit de la gestió pública. En certa manera, és com si esdevingués una caixa d'eines a l'abast, doncs, de tots els alumnes, no? En qualsevol organització, les persones amb responsabilitat de direcció tenen un paper lògicament decisiu, perquè els directius, al cap i a la fi, són els professionals que materialitzen els projectes i garanteixen la correcta execució de les diferents iniciatives estratègiques. Catalunya necessita directius públics que tinguin una excel·lent preparació, i és en això que precisament avui estem treballant. Com a país aspirem a gestionar, doncs, plenament el nostre futur, i per fer-ho i fer-ho bé, doncs, necessitem una administració i uns directius públics de primer nivell. He escoltat atentament, doncs, la conferència que avui ens obria aquest màster amb la senyora Paqui Santonja i coincideixo en essència el que ella ens deia, no? Ens feia tota una sèrie de reflexions en el que ens plantejava què és el que espera la ciutadania dels seus governs, què és el que espera la ciutadania, i en aquest sentit em sentia interpel·lada, o jo crec que podem dir que ens hem de sentir interpel·lats, no? Ens demanava, doncs, que havíem de ser eficients, i ens feia, doncs, aquests barems com anaven, que havíem de ser receptius i amb capacitat de respostes i que havíem de ser fiables, no? I ens demanava això, lideratge, per una banda, i per una altra banda uns centres de governs clars que marquessin, doncs, estratègies. I tot això fet, i ho deia, amb la necessitat bàsica de poder cooperar, i una mica ens feia sortir els colors quan ens deia que a vegades no tenim prou capacitat de cooperar dintre dels propis governs, i en aquest sentit també, doncs, en el nostre, no? També ens citava, i jo crec que és bo que ho tinguem present, doncs, com la ciutadania avui en dia, doncs, ja no vol ser un simple espectador que contempla què és allò que fa l'administració, què és allò que fa el govern, sinó que vol ser-ne un actor actiu, i per tant, en aquest sentit, és que com a governs i com a gestors de l'administració pública ho hem de tenir clar, no? I per tant, les polítiques públiques han de ser cada vegada, doncs, més properes a la ciutadania, i l'exercici de la transparència i la participació real ha de ser en la base de tota, doncs, de tota política pública. És en aquest sentit, doncs, que els directius públics han d'estar totalment compromesos amb aquesta nova visió de la cosa pública que ens explicava i que ens explicava bé. I per tant, que la complexitat i la responsabilitat en l'exercici de les vostres funcions, podríem dir, fan absolutament imprescindibles, doncs, l'obtenció d'uns determinats coneixements, no? I el domini d'unes habilitats concretes, així com l'assumpció d'uns valors, i jo crec que això ho hem de dir també en majúscules, i ens posava alguns gràfics que precisament, doncs, els valors del conjunt de l'Estat no sortien de la millor manera, per tal de garantir una gestió òptima en l'àmbit públic, no? Per tant, l'administració necessita el talent i el compromís dels seus empleats per esdevenir una administració de persones per les persones. Amb aquesta proposta formativa que, doncs, avui comencem, podríem dir, presentem un programa formatiu pensat específicament
per a persones que ocupen càrrecs en organitzacions públiques i, per tant, adaptat a les necessitats d'aquells que actuen en un marc polític, jurídic i institucional complex. Sens dubte que és complex. Persones que lideren equips de treball que disposen de recursos econòmics limitats i que n'hem de ser conscients que aquests són limitats. Per tant, negocien i prenen decisions polítiques amb una gran capacitat d'incidir en la transformació del sector públic que dirigim. Volem que aquest nou màster en direcció pública esdevingui doncs, l'escola dels directius. I en aquest sentit potenciem al màxim la formació permanent, això és bàsic, transversal, com aquí també se'ns incidia, i multilateral. Una formació orientada doncs, a l'èxit que s'alimenta de l'experiència diària professional de nombrosos directius vinculats a la gestió pública. Les administracions requereixen d'un perfil de directiu capaç d'actuar sota criteris d'eficiència que se'ns demanava i eficàcia, donant impuls a la qualitat institucional i als valors públics que la ciutadania ens exigeix d'una forma molt clara. Per tant, necessitem disposar d'un espai d'aprenentatge multidisciplinari per enfrontar-nos a respondre als reptes inherents en els càrrecs de responsabilitat. Perquè d'uns directius doncs, més formats, més capacitats i més competents, en definitiva d'uns millors directius, n'obtindrem també unes millors administracions. És, sens dubte, una relació causa-efecte. El nou màster, que en direcció pública, se sustenta sobre quatre pilars. El coneixement, els valors, l'estratègia i el talent compartit. I és aquest quart pilar, el del talent compartit, el que constitueix la nostra força i és el que ens fa diferents, perquè són els mateixos directius de les administracions públiques els que s'encarreguen de compartir bones pràctiques i casos concrets que esdevenen una autèntica escola d'aprenentatge. Hem de ser capaços de baixar el terreny de joc pròpiament per respondre a reptes reals i plantejar col·legiadament possibles solucions. Oferim doncs al directiu un espai ple d'oportunitats d'aprenentatge amb metodologies diverses, des de la conceptualització teòrica a l'expressió i gestió de les emocions. Cadascun dels continguts del programa es tracta des de diferents vessants i perspectives, oferint un ampli ventall d'elements d'anàlisi. Per tant, doncs, disposem d'una formació multidisciplinària basada en uns valors que han de sostenir la presa de decisions per refermar la credibilitat davant la ciutadania i l'organització. I un enfocament que, d'altra banda, està fonamentada en els valors del servei públic i d'ètica pública, estretament lligats a la responsabilitat directiva. Esmolem doncs, capacitats, enriquim coneixements, concretem valors i el claustre del màster és un potent tàndem d'acadèmics per una banda, d'alt prestigi i per una altra de directius públics amb àmplia experiència i àrees d'expertesa estratègia. Per tant, jo crec que són una garantia de qualitat i valor afegit que us emplaço a tots vosaltres a aprofitar al màxim. Moltes gràcies i molt bona feina que us en queda i molta. Gràcies.